Continuamos en el matutino de Cananga. Ayer, en el ámbito deportivo, un día especial para los amantes del fútbol y al mundo completo, porque ayer todo el mundo se paralizó. Los que no conocen sobre fútbol, ayer buscaron informaciones. El tío Google estuvo muy activo ayer explicándonos qué realmente es el fútbol, a los que no sabemos, me voy a incluir en ese grupo, sobre este deporte que es el más... es más celebrado, o sea, el más practicado en el mundo, el fútbol soccer. Esta victoria de Argentina, de Leo Messi, Lionel Messi, frente a esta selección albiceleste. Muchos, desde hace ya unos años, el propio Messi había tenido la intención de retirarse de la selección, porque no había forma de conseguir el éxito en copas internacionales, ya Copa América y demás actividades futbolísticas, y en este caso también en el Mundial de Fútbol, desde 1986, con la presencia de Diego Armando Maradona, el albiceleste no había podido encontrar resultados positivos. La frustración, vamos a llamar en un momento, habían llevado a pensar a Leo Messi a tener que retirarse de su selección, o sea, no del fútbol, sino de la selección, a no participar más con la selección de Argentina. Y en este caso ya diríamos que su última oportunidad asistió, y fíjense de qué manera. Argentina perdió el primer día lo que era su participación. Ahí llegaron las críticas en cuanto a lo que sería, ya muchos vaticinaban que no sería una participación exitosa luego de dar al traste en esta primera, en este primer enfrentamiento. Fueron entonces ya levantando cabeza y entonces ya llevaron lo que era esa impronta exitosa de Leo Messi, ya lo que es la cara del fútbol mundial. Y entonces en el día de ayer lograron sellar, desde 1986, de esa edición de México 86, lograron entonces emular otra vez esa victoria, repito, encabezada en aquel momento por Diego Armando Maradona y ahora por Leo Messi, que siempre se ha dicho, se ha tratado de buscar la forma de si Messi realmente ha hecho, se ha puesto los zapatos de Diego en cuanto a lo que es llevar la voz cantante en cuanto a esta selección de Argentina. Y ayer un partido realmente no apto para cardíacos, como se dice aquí en la República Dominicana, lograron en penales entonces poder rebasar. Desde el primer tiempo, ya Argentina 2-0 en el minuto 80, ahí está la celebración. En el minuto 80, entonces Kylian Mbappé logró perforar lo que es la portería argentina, y un minuto después lo propio para empatar entonces el partido 2-2. Esto se fue así, 3-3 luego. Messi, igualmente de Mbappé, los dos del PSG, se fajaron literalmente para que sus selecciones pudieran alzarse con la victoria. Se veía ya un Mbappé al final un poco desmotivado, o sea, ya luego del resultado, de conocerse que en penales perdieron la Copa. Francia buscaba revalidar el título del Mundial pasado, ser el bicampeón, lamentablemente para Mbappé, que, repito, tomó la responsabilidad, tomó la batuta de lo que era esta selección de Francia y se mantuvo conectando en los goles que le permitieran seguir en competencia. Lamentablemente para ellos, afortunadamente para los argentinos, no pudieron en tandas de penales. Ahí está Mbappé ya dando lo que son su perspectiva en cuanto a este juego. Emmanuel Macron, presidente de Francia, estuvo también allá, digamos que consolando en un momento a Mbappé. Duró más tiempo del lado de Mbappé hablando, en el abrazo que le dio, que fue a toda la selección uno por uno, fue a abrazarlo, a darle las gracias por haber llegado hasta este momento. Y ya con Mbappé, que visiblemente se veía decepcionado, se veía desmotivado, entonces fue y levantó el ánimo, decirle: no, mi hermano, usted hizo su trabajo y llegamos y perdimos, pero perdimos batallando en todo momento. O sea, fue una guerra campal, una batalla campal entre estas dos selecciones. Y felicitamos a Leo Messi y felicitamos al pueblo argentino, que está desbordado celebrando este triunfo 36 años después de la llamada mano de Dios. Entonces ahora se dio la voluntad de Dios, la voluntad divina, y Argentina es el nuevo campeón mundial en Qatar 2022. Ayer también, luego del mundial, la Liga Dominicana de Béisbol estuvo celebrando su draft de reingreso.
Reingresos son estos peloteros, estos jugadores de los equipos que quedan eliminados, que se inscriben para entonces ser seleccionados por los cuatro equipos que avanzan. En este caso ahí tenemos las selecciones, vamos a ver si podemos chequearla desde aquí. Raúl Valdés, el lanzador estrella de la liga, junto a César Valdés, ahora estarán juntos. El binomio Valdés estará junto ahora en los Tigres del Licey. Los Tigres seleccionaron a Raúl Valdés, el lanzador zurdo cubano, en la primera selección. También a Vidal Bruján, este es un infielder, el shortstop del equipo de los Toros del Este, también fue seleccionado como el único jugador de posición que buscaron los Tigres del Licey para este round robin. Keury Mella, lanzador derecho también de los Toros. Alfredo Simón, esta selección no entendí mucho porque Alfredo Simón Cabrera estuvo con el Licey hace dos o tres temporadas y lo dejaron libre. Entonces hoy lo buscan como refuerzo. Realmente no entiendo cómo luego de que tú sales de un jugador, lo dejas libre, no que lo cambie, sino que lo dejas libre. Entonces ahora lo busque para una instancia tan importante como es una serie semifinal en formato de round robin. El lanzador zurdo de los Leones del Escogido, Anderson Severino, y Jesús Liranzo, también de los Escarlatas, fue la sexta selección de los Tigres del Licey, que fueron los ganadores de esta primera parte, lo que es la serie regular. Carlos Hernández se barajaba como posible también selección de los Tigres del Licey. Esto también se daba en el caso de que si se le hubiera permitido a Vladimir Guerrero participar con los Leones, hubiera sido la primera selección. Entonces también se hablaba de que Raúl Valdés pudiera llegar a las Águilas y el propio Carlos Hernández. Se decía que en el Licey había una decisión difícil de acuerdo a los dos tomar, si a Valdés o a Hernández. Finalmente Carlos Hernández fue el lanzador seleccionado fue el primer pick de las Águilas Cibaeñas, que también seleccionaron al lanzador zurdo relevista Fernando Abad, también de los Toros, y Emaylin Montilla, también lanzador zurdo. Joel Peguero, lanzador derecho de los Toros, y José, también este lanzador hace un tiempo fue de los Tigres. Y el único también jugador de posición, Eliel Hernández, fue también, es un outfielder que pertenece a los Leones del Escogido, fue seleccionado por este equipo de las Águilas Cibaeñas. Jamaico Navarro no ha vivido una muy buena temporada este año, pero también tuvo la oportunidad de ser seleccionado en este caso por el equipo de los Gigantes. Entendemos que este estadio pueda favorecerle a Jamaico, que ha sido en los últimos años de los principales jugadores de nuestra liga, original del Licey, luego cambiado a los Toros por un cambio que los fanáticos azules todavía no le perdonan a su dirigencia por Carlos, se me va el nombre ahora este muchacho, que realmente los fanáticos azules no lo quieren ver ni cerca. Este primera base que fue cambiado 1-1 por Jamaico Navarro. Entonces, Emmanuel Ramírez, lanzador derecho de los Leones. Eric González, shortstop de los Leones, también un jugador con experiencia de grandes ligas y que puede rendir mucho. Esta selección me gustó bastante por el equipo de los Gigantes. Christopher Molina, lanzador derecho de los Leones. Stanley Castro, también jugador con experiencia de las grandes ligas y que, como quiere mantenerse dentro del béisbol, necesita esta oportunidad y seguir entonces ahora con este equipo de los Gigantes de San Francisco de Macorís, los actuales campeones nacionales. Y el infielder Nick Sogar también fue seleccionado por este equipo de Macorís. Las Estrellas seleccionaron con su primer pick a Jamer Candelario, un jugador tercera base, estuvo con el equipo de los Tigres de Detroit también durante mucho tiempo. Gerson Bautista, lanzador derecho de los Leones del Escogido. Tim Peterson, también lanzador derecho de los Toros. Danny Santana, un outfielder que al igual que Jamaico no ha tenido una buena temporada, pero también es un jugador veterano con experiencia de las grandes ligas que pudiera también en algún momento rendir con este equipo oriental, sobre todo en este estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. Rinel Cruz, también lanzador derecho, seleccionado por este equipo de las Estrellas. Y Leury Gómez, también un lanzador derecho, también lo vi muy bien. Yo pensaba que los Tigres iban a buscar la forma de hacerse tanto con Leuris como con este muchacho. Gerson Bautista, por Gerson Bautista, también de las mismas Estrellas Orientales. Yo entendía que uno de los dos iba a caer dentro de las filas de los Tigres del Licey, pero fueron seleccionados por las Estrellas Orientales. Así que estos son los jugadores que ya fueron sorteados en el día de ayer. Los equipos se reforzaron, cada quien va
con la misión en buscar los puntos débiles que tengan. Muchas veces, por eso que digo, teníamos la idea de Gerson, pero tal vez en los planes del Licey no estaba, o si estaba, entonces ya en un momento siempre se lleva un plan A, plan B, plan C, que tú tienes un jugador en tu lista para seleccionarlo, pero hay alguien que lo selecciona primero, entonces tienes que irte por el otro, por la otra opción que tengas, y ahí pudiera hacer que estos jugadores que hemos mencionado, que nos gustaba para los Tigres, porque repito, no me gustó para nada la selección de Alfredo Simón Cabrera. Ojalá para los liceístas me haga quedar mal y pueda tener una temporada, una segunda parte de la temporada, como desean o como espera Audo Vicente, que es el jefe de las operaciones de béisbol dentro de los Tigres del Licey. Hoy se inicia entonces el round robin. Si tenemos algo ahí, señor director, para decir, las Estrellas Orientales vienen aquí al Estadio Quisqueya a iniciar lo que es el round robin frente a los Tigres del Licey. La semana pasada ya se habían enfrentado, entonces... ¿Me dice? Ok, entonces realmente así es como se estará iniciando en el día de hoy. Primer lugar contra el cuarto, esto quiere decir entonces que el Licey recibirá entonces a las Estrellas, y el segundo con el tercero quiere decir entonces que las Águilas recibirán en Santiago al equipo de los Gigantes de San Francisco de Macorís. Este es para el día de hoy.